Y bueno, con un discurso muy emotivo hace rato, Del Toro se sube al podio de los ganadores, el tercer director mexicano que ganó el Oscar. El primero fue Cuarón con Gravity, el segundo fue Iñárritu con Birdman, no, con The Revenant. Ya ni me acuerdo, creo que sí fue Birdman. No, lo que pasa es que en Revenant ganó DiCaprio, por eso se me... Pero sí lo había ganado. Y ahora Guillermo del Toro, que lo gana con La Forma del Agua, pues hacen el hat-trick de directores mexicanos que han ganado el Oscar en un ambiente muy pesado, que se veía que a Del Toro no se le iba a poner muy fácil el llevarse el máximo galardón a director por su trabajo en The Shape of Water, que es una película que yo la recomendé 5 de 5, que yo dije que era una película muy completa, en un discurso muy emocional, en donde él no se quiebra, pero que sí contagia de ese sentimiento de agradecimiento de un hombre que ha trabajado 25 años en la industria, de un hombre que ha conquistado sus monstruos y que ha sacado su máxima obra maestra, porque el hecho de que haya ganado en el Festival de Venecia y que lo viniera repitiendo, habla mucho de él, oriundo de Jalisco. Guadalajara. Bueno, creo que él vive en Zapopan. Eso se le perdona. Ahora, el buen Guillermo del Toro, pues nos llena, en especial a los jalisquillos, nos llena de mucho orgullo el saber que un hombre que se reconcilia con sus monstruos es capaz de llegar a esas alturas, ¿no? Por ahí, una película como Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, que aquí le pusieron tres anuncios por un crimen, se veía como una amenaza seria para Del Toro. Resulta ser que, pues, a final de cuentas se queda en la competición. Por ahí creo que Sally Hawkins no logra ganar el Oscar a Mejor Actriz, y lo gana la actriz de Tres Anuncios por un Crimen, y con ellos también muchos actores de reparto. Se veía como una pelea perdida, pero sin embargo, Del Toro sube al podio y con un discurso muy sensible, como yo soy un inmigrante, y habla de todos, ¿no? De Salma, de Gael, de Diego Luna, de Alfonso Cuarón, de Iñárritu, de sus compadres, de lo difícil que ha sido para él toda esta transición y de toda esta coronación para él mismo y su trabajo, que ha sido muy criticado por incluso muchos que lo acusaban de plagio, que muchos que lo acusaban de no ser original. Que sin embargo, la academia hoy reconoce y le hace justicia a este cineasta que nos hace pensar que los monstruos no necesariamente son malos, ¿no? Le puedo callar la boca mucho. Y todavía falta porque no he visto los resultados si es que Logan se llevó un Oscar. Sin embargo, quiero decir que yo, si hubiera apostado todo mi dinero, mi caso, lo que sea, me hubiera vuelto rico al apostarle del todo. Era un trabajo impecable lo que él había hecho, pocas veces reconocido en el cine comercial, que una película de monstruos, estilo La Bella y la Bestia, con estos matices, se haya ganado para él el premio al mejor director. Incluso muchas de estas cosas que podrán decirse después, que de su trabajo, que de su técnica. Una película muy completa por el lado que lo quieran ver, y que las personas que quisieran criticarlo y que en su momento lo criticaron, creo que se quedaron muy cortas. Yo vi una película muy llena de energía, con defectos como todo trabajo, pero que a final de cuentas entrega una impecable pieza que pues ya queda en la historia, podría así decirlo, de la cinematografía mundial, pero más aún queda en la historia de la cinematografía mexicana, porque como él lo dice: ¿por qué eres tan fantástico, tan emocional? Y esto, pues porque soy mexicano. También es una de las frases que Del Toro nos regaló. Y este discurso en el que él dice, y cita palabras de otro director: mi papá te agradece, mi mamá te agradece, mis hermanos te agradecen, mis hermanas te agradecen, y yo te agradezco. En el momento en el que él se veía perder la voz, que él se contuvo hasta el último momento y es un hombre fantástico que se sube. Y que no hace un discurso político, como muchos que pueden tener, incluso como Cuarón, que lo hizo, como Iñárritu, que lo hizo. Del Toro es una muestra de humildad al decir:
Trabajé tanto por esto y solamente yo merezco y nuestro equipo merece festejar esto. Es una muestra en el sentido de que un hombre que trabaja tanto tiempo por una idea y tanto tiempo por un ideal realmente se merece el estar en el lugar donde está. Felicidades para Guillermo del Toro y no hablo yo, porque no lo dije cuando Cuarón ganó el Oscar, no lo dije cuando Iñárritu ganó el Oscar. Qué bueno por ellos, porque nos van a seguir entregando trabajos muy interesantes, muy distintos, muy propios. Pero más que nada es una llamada de atención, sin hacer un discurso político, a las instituciones de cinematografía de este país. Es, miren lo que están dejando ir a otros lugares y miren cómo regresan, ¿no? Por la imbecilidad, por la impasividad y por el yo lo sé todo de dirigentes políticos. Mira lo que está triunfando en Hollywood. Mira lo que está triunfando en Europa. Mira lo que está triunfando en Asia. Nadie es profeta en su tierra. Podría decir que fuera uno, pero ya son tres. Es un jalón de orejas. Es una cachetada con guante blanco. Yo diría es un uppercut. Limpio de la quijada de lo que pasa aquí. Y en este momento que Del Toro no haga una declaración política, ayuda mucho también. Eso me gustó de Del Toro. Reconocer no solamente el trabajo en un país que, como él dice, implica o tácitamente que no te quiere por tu ascendencia, que cree que eres delincuente, que cree que eres violador, que cree que traes drogas, que cree que eres asesino, y demostrarle con un trabajo de esta excelsa calidad el tipo de gente también que está entrando a Estados Unidos. Un trabajo excelente, yo pues prácticamente me deshice en elogios al Toro y no me equivoqué. Y se lo podría agarrar aquí y embarrárselo en la cara así y decirle te lo dije. Pero ya van tres, si no es que cuatro. Y las últimas fueron Birdman, no fue Gravity, Birdman, Revenant y ahora el laberinto del fauno, no más. La forma del agua. Y con eso, pues, se completa. Yo creo que Del Toro se podrá tomar unas largas vacaciones en lo que disfruta su éxito y en lo que repiensa nuevos proyectos. Ya siendo un ganador del Oscar, pues lo van a tomar mucho más en serio y obviamente esperemos que nos entregue mejores trabajos. Ya no para ganar el Oscar, sino trabajos que realmente dejen huella. Si recordamos su filmografía desde Cronos para mí fue un gancho para ver a Del Toro, incluso desde Hora Marcada, que yo no sabía que él era el que lo dirigía, pero cuando yo vi Cronos me di cuenta que era un director distinto. Cuando empecé a ver Mimic, cuando vi Blade 2, cuando vi Hellboy, cuando vi El Laberinto del Fauno, que fue ominosamente ignorado ahí. Cuando vi The Crimson Peak, que estuve con Crimson Peak o La Cumbre Escarlata, que estuve mirando otra vez. Y Pacific Rim, que no la dejo de estar repite y repite y repite y repite. Y sin duda la forma del agua va a ser el nuevo hit que va a estar ahí. Y encontrarle, y ahora sí encontrarle defectos, y ahora sí encontrarle cosas. Pero en el momento en el que yo la vi, fue una película que francamente me impactó, que francamente me llenó el ojo, que francamente me hizo sentir muchas cosas. Y ahí estaba la reseña. Ahí están mis palabras, no me echo para atrás. Solo espero que Logan, porque no he visto los resultados, porque mi internet estaba lento, porque se me acabaron los datos en el teléfono, pues ojalá me dé esa otra satisfacción de lo que yo había visto, que una película de superhéroes pueda ganar otro Oscar. Los monstruos ganaron y fueron los monstruos del Toro. Muchas felicidades. Acá está el culpable del ruido. El año pasado él estaba viendo a Sam Harris cantar. Mira, ahí estás. Ya ven que en la cámara actúan distinto. Dile hola. Hola. ¿Cómo te gusta robarte la cámara?
El año pasado estaba viendo a Sam Harris cuando cantó Writings on the Wall y no estaba impresionado, y pues ahora está aquí con nosotros. ¿Cómo le gusta robar el show? Ojalá nos sigan siguiendo para más vistas. Y sí, pues simplemente, pues Guillermo del Toro haciendo historia en los Óscares, junto con Cuarón, junto con Iñárritu, los tres caballeros se coronan y esperemos. Sí, ahí está, gordo. Pues ahí estás. ¿Verdad que no te gustó la canción de Sam Harris de Writings on the Wall? ¿Verdad que no te gustó? Hola. Pues bueno, ahora pues solamente esperar los demás resultados y ver lo que pasa. Yo ojalá los voy a seguir llenando de información. Su amigo Kaiser Latina y alguien me debe una caguama y alguien me debe una comida y alguien me debe recursos. Así que vamos a ver si siguen manteniendo su palabra. Muchísimas gracias. Yo soy su amigo Kaiser. Cuídense mucho. Y nos vemos pronto. Cuídense. Ya, papá.